avanzo con esto. Es Buenas tardes con todos. Por favor, confirmen a través del chat si me logran escuchar para darles las indicaciones. Buenas tardes. Por favor, confirmar a través del chat si me logran escuchar para poder brindar las indicaciones del curso. Buenas tardes, ¿me logran escuchar, por favor? Buenas tardes, señorita Nicole. Buenas tardes, licenciada. Me gustaría saber si se me escuchan. Oh, ok, perfecto. Se te escucha bien. Muchas gracias. Ya, listo. Perfecto, ok, listo. Entonces, para darles las indicaciones antes de que puedan iniciar el curso, primero me presento, les saludo a la señorita Nicole Valdés, coordinadora académica de la empresa Rebaviati Diplomados y persona a cargo del curso modular auxiliar en geriatría que estamos aperturando el día de hoy. Sí, el día de hoy ya se les envió sus correos electrónicos, el link de acceso a la clase y las diapositivas con las cuales la licenciada va a trabajar para que ustedes puedan guiarse. Sí, mencionarles que ustedes deben completar la ficha de inscripción que se les envió a manera de respuesta al momento de que ustedes enviaron lo que corresponde a su comprobante de pago, ya que con los datos que ustedes completen en esa ficha, nosotros le vamos a estar generando su acceso al campus virtual. Los que no lo han hecho, por favor, hacerlo. Se les va a dar plazo hasta el día de mañana, ya que el día de mañana se les va a generar el usuario y contraseña para que puedan visualizar las clases grabadas, tanto esta como las siguientes, y las diapositivas correspondientes al curso. De la misma manera, indicarles que el curso está programado para que tenga una duración de 3 meses. Ya vamos a crear un grupo de WhatsApp donde vamos a estar en constante comunicación con ustedes, informándoles de acuerdo a los talleres que vamos a tener, las evaluaciones que ustedes van a tener al término de cada módulo, ¿sí? Recordarles que sus clases son 2 veces por semana, los días lunes y miércoles, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Este link que se les ha enviado va a ser usado para todas las demás clases. Entonces, vamos a crear el grupo y en el grupo ustedes van a encontrar en la descripción el link de acceso. ¿Sí? Cada módulo consta de 8 clases. En la octava clase ustedes tienen que rendir una evaluación referente a las siete clases anteriores. Y para el último módulo que está iniciando el día 15 de marzo, estamos empezando con los talleres del curso. Me gustaría saber hasta aquí con la información brindada si es que tienen alguna consulta. Okay. Se les informa que ustedes van a tener acceso al campus virtual. El campus virtual es una plataforma digital que es propiedad de nuestra empresa Rebaviati Diplomados, en la cual ustedes encontrarán lo que es las diapositivas de la clase, las clases grabadas para que puedan repetirlas en el momento que ustedes deseen. De la misma manera, la evaluación también la van a encontrar en el campus virtual. Ya el día de mañana que vamos a estar generando los accesos para que ustedes puedan acceder con los datos que nos han brindado en su ficha, también vamos a crear el grupo de WhatsApp y se les va a enviar el video con la guía para que ustedes puedan ingresar. ¿Sí? Para que puedan enviar sus comprobantes de pago, lo hacen al mismo correo electrónico al cual ustedes se han inscrito o al número de WhatsApp. ¿Hay alguna otra consulta, por favor?
Listo. Si no hay más consultas, le doy el pase a la licenciada Nadezhda Kochachi. Ella es la ponente a cargo del curso, la cual nos va a acompañar en estos 3 meses. Sí, muchas gracias a todos por su participación y su puntualidad. Licenciada Nadezhda, puede proseguir. Gracias. Muchas gracias, señorita Nicole. Bien, bienvenidos a todos. Buenas tardes y bienvenidos a cada uno de ustedes a esta apertura del curso auxiliar en geriatría. Espero que podamos llegar a compartir de una manera correcta toda la duración del curso, ¿no? Que son por 3 meses, como ya lo había indicado la señorita Nicole. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Muy bien. A ver, la clase del día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de los cambios morfofisiológicos del paciente adulto mayor. ¿Ok? Y empecemos a hablar acerca de qué cosa es la gerontología. Bien, la gerontología va a ser una ciencia que se va a encargar del estudio justamente de todo el proceso del envejecimiento de una forma multidisciplinaria. Cuando hablamos de todo este proceso de envejecimiento, quiere decir que vamos a estudiar todos esos cambios, ya sean biológicos, cambios psicológicos y sociales que se van a llegar a dar en esta última etapa, ¿no?, de toda persona. Ahora, cuando nosotros hablamos del proceso del envejecimiento, según la Organización Mundial de la Salud, vamos a decir que el envejecimiento justamente van a ser esos cambios que se van a llegar a dar en todo el transcurso del tiempo, de manera natural, de manera gradual, va a ser de manera continua. No va a ser posible revertirse, por eso decimos de que también va a ser de manera irreversible y va a ser de manera completa. Ahora, este proceso de envejecimiento siempre se va a dar desde el momento de la concepción, porque recordemos que todo ser humano pues pasa por diferentes etapas de vida, ¿cierto? Entonces comienza desde la concepción y obviamente va a culminar cuando pues se da la muerte. Durante todo este proceso, ¿ya?, de cambio de etapa y obviamente de envejecimiento, va deteriorándose diferentes funciones del cuerpo. Esto pues como va deteriorándose y las funciones van pues cambiando progresivamente, la persona en ese cuerpo, el cuerpo de una persona, el organismo va a empezar a sufrir riesgo a diferentes enfermedades. Se va a hacer mucho más vulnerable justamente. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la gerontología? La primera va a ser poder mejorar lo que es la promoción de los estilos de vida saludable para así poder tener un envejecimiento activo. Cuando nos referimos a estilos de vida saludable, estamos diciendo poder mejorar los hábitos que tenemos todo ser humano para poder de esa manera pues llevar un envejecimiento mucho más saludable. ¿Ya? De esto pues cabe mencionar también estilos de vida como por ejemplo la alimentación. En cada etapa de vida la alimentación siempre va a ser diferente según pues las funciones también que nosotros tenemos y en la etapa, en este caso de la vejez, pues necesitamos cambiar ya que las funciones no van a realizarse de manera igual como si fuera pues una etapa de joven. Eso nos conlleva al tener toda esta información acerca de esta nueva etapa en la que todo ser humano va a llegar a tener, poder prevenir diferentes daños a la salud. Porque recuerden de que en esta etapa estamos muy vulnerables para poder sufrir cualquier tipo de enfermedad. Así pues, nos conlleva nuestro tercer objetivo, el cual va a ser poder mejorar la calidad de vida de estas personas mayores y pues aumentar la cantidad de años de vida que se puede, es decir, vamos a aumentar la longevidad.
Ahora, la gerontología va a estudiar diferentes ramas, cuatro ramas para ser más exactos. La primera rama es llamada la gerontología biológica o experimental, donde estudia el proceso justamente biológico del envejecimiento. ¿Qué factores pueden modificar la parte biológica, ya, del funcionamiento del organismo de una persona en esta etapa de vida? Ya, así pues también podemos estudiar qué es lo que lo causa. Tenemos tantos factores que pueden volver más vulnerable a una persona, como también diferentes agentes patógenos que pueden hacer que la persona sufra de diferentes enfermedades aún más en esta etapa. Tenemos lo que es la gerontología social, donde también de igual manera va a estudiar aquí causas como efectos en el proceso de envejecer, pero en la sociedad. Ustedes saben muy bien de que en la sociedad es diferente cómo se le llega a observar, a evaluar a una persona que ya está en esta tercera edad. Tenemos lo que es la gerontopsicología, donde esta rama se va a encargar de estudiar los aspectos psicológicos, los aspectos psiquiátricos. Es decir, vamos a poder describir, explicar, comprender y poder modificar diferentes actitudes que va a tener la persona que está en esta etapa que envejece. ¿Por qué? Porque va a tener pues una percepción muchas veces también alterada. Puede ser por una enfermedad o simplemente el hecho de encontrarse en una nueva etapa de vida donde va a darse cuenta que van a existir diferentes cambios, no solamente cambios fisiológicos, cambios biológicos que se van a dar de manera natural, sino también va a poder percibir los cambios que se dan a su alrededor. Entonces necesitamos poder prepararlo a esta persona justamente que está encontrándose en una nueva etapa. De eso se encarga la gerontopsicología. Y tenemos por último lo que es la gerontología clínica o también llamada la geriatría, donde esta es una rama médica que se va a encargar de la prevención y diagnóstico tanto de enfermedades como de la curación y la rehabilitación, justamente también de estas enfermedades y ver la forma de poder reinsertarlo a la sociedad, porque es un ser humano, es un ser social. Entonces necesitamos hacer que mejore su salud para nuevamente hacerlo activo de cierta manera para la sociedad. Por lo tanto, vamos a decir que el auxiliar en geriatría, el profesional auxiliar en geriatría, va a ser el encargado justamente de todo este cuidado en esta nueva etapa que es la adulta mayor, donde este auxiliar va a trabajar en conjunto con la familia y a la vez también con la comunidad para que esta persona pueda llegar a tener un envejecimiento adecuado, un envejecimiento saludable, con la mayor funcionalidad y así pues tenga una adecuada calidad de vida. Por lo tanto, esta auxiliar debe de tener una formación científica, debe tener una formación fisiológica y humanística. Recuerden de que es una carrera donde vamos a tratar con otro ser humano. Entonces, es necesario justamente tener todos esos conocimientos y ser muy sensibles para esta persona en este caso, ¿no? Conocimientos específicos tanto de la geriatría y la gerontología, cambios biológicos normales, naturales y en todo caso también qué puede alterar ese cambio cuando está sufriendo un tipo de enfermedad. Este auxiliar de enfermería en este caso va a poder tener la capacidad de interactuar, la capacidad de saber escuchar a nuestro paciente, en este caso que es la persona adulta mayor, va a poder escuchar a la familia, que es muy necesario su participación de la familia para que nos apoye y también a la vez también para que pueda aprender cómo poder cuidar a su familiar que está en esta nueva etapa de vida. Va a tener la capacidad de planificar y coordinar su trabajo y poder trabajar en equipo. Vamos. Entonces, el auxiliar profesional en geriatría
tiene que conocer los factores de riesgo del adulto mayor, es decir, esas situaciones que lo va a poner más vulnerable al adulto mayor de poder sufrir un tipo de enfermedad. ¿Ya? Hay diferentes factores de riesgo que puede conllevar a que una persona sufra una enfermedad. Y en el adulto mayor, con mayor, son más susceptibles porque ya existe un cambio, cambios fisiológicos internos de su organismo. Tiene que tener conocimiento de ese proceso de envejecimiento, conocer los criterios de fragilidad para poder determinar pues, si es una persona es más frágil o no. ¿Ya? Todos los adultos mayores, todas las personas están en una misma etapa, estamos hablando de la etapa, la última etapa, la etapa de la vejez, ¿ya? Pero hay personas que van a ser mucho más frágiles que otras, así como en la etapa adulta joven, ¿ya? Todas las personas pueden tener las mismas funciones a nivel, estamos hablando fisiológico, corporal, pero van a haber personas que van a ser mucho más susceptibles que otras en esta etapa de igual manera. Tenemos que aprender a conocer cuáles son esas enfermedades más importantes en las cuales pues, nuestro adulto mayor llega a sufrir también, para poder conocer, para poder identificar los síntomas y a la vez también para poder brindar el cuidado respectivo pues según el problema de salud que tenga nuestro adulto mayor. Conocer cómo deben de administrarse diferentes medicamentos que están prescriptos pues por el médico, en este caso para el tratamiento del adulto mayor. Saber valorar las necesidades del adulto mayor para construir así pues un plan de cuidados de calidad. Identificar las necesidades o problemas del adulto mayor siempre en relación al contexto donde vive y plantear pues algunas alternativas de solución. Recuerden de que el entorno es un determinante de la salud. Tenemos que observar dónde vive y cómo podemos mejorar en todo caso el entorno en esta nueva etapa de vida, que favorezca la nueva etapa de vida, porque recuerden que es una etapa mucho más vulnerable. Entonces, tiene que vivir en un entorno mucho más saludable nuestro adulto mayor. Entonces, también identificamos como problema si vemos que no está viviendo en un ambiente correcto. Entonces, educamos a la familia también para que pueda mejorar el entorno donde está habitando el adulto mayor en ese caso. Planificar acciones de promoción, es decir, brindar información y educación a la familia para que así pueda prevenir cualquier otro tipo de enfermedad al cual está expuesto el adulto mayor a correr riesgo y poder mejorar tanto la parte de la recuperación de su salud como la rehabilitación. Si es que nuestro adulto mayor se encuentra con un impedimento corporal, estamos hablando a nivel de la función motora, a nivel del movimiento o algún tipo de secuela que quede de una enfermedad que haya pues ya padecido el adulto mayor. Brindar adecuadamente también lo que es la alimentación y la hidratación de nuestro adulto mayor, que va a ser también importante porque justamente las necesidades van a ir incrementándose justamente por todos los cambios que se van a ir dando y en un momento vamos a ver cuáles son todos esos cambios que se están dando en nuestro adulto mayor a nivel fisiológico. Desarrollar atención integral domiciliaria del adulto mayor e intervención a la familia y a la propia comunidad, porque la comunidad tiene que conocer, nuestro adulto mayor vive en la comunidad y no hablamos solamente de un adulto mayor, sino hablamos de diferentes personas que ya se encuentran en esa etapa. Entonces es necesario educar justamente a todas las personas, los jóvenes que están en esa comunidad para que sepan atender adecuadamente a la persona adulto mayor. Evaluar los aspectos físico-emocionales y sociales del adulto mayor para así pues mejorar también su estilo de vida. Porque recuerden que son más frágiles a nivel emocional también el adulto mayor pues cambia su forma de pensar, cambia su forma de sentir, son más susceptibles en nuestro adulto mayor. Por lo tanto, ¿quién es el adulto mayor? Pues va a ser la persona que está atravesando justamente ya esta etapa llamada vejez, ¿no? Vejez o también llamada pues ancianidad,
ya que estamos diciendo que está relacionado pues con la última etapa de vida en cuestión de lo que es la edad, ¿no? Vemos a través del tiempo, ¿no? Todo lo que va transcurriendo a través del tiempo, cómo es que ha vivido el adulto mayor, ¿no? Entonces, a eso llamamos pues lo que es la parte de la vejez, la persona que atraviesa esta última etapa de vida, ¿ya? Junto a el envejecimiento, que son pues todos estos procesos de cambios biológicos, psicológicos y sociales. Bien, en cuestión de edades, ¿cómo está pues clasificado ya la persona adulta mayor? La Organización Mundial de la Salud nos da la siguiente clasificación. Vamos a llamar adulto mayor a la persona que se encuentra desde los 60 años de vida hasta los 74 años. Hablamos de una edad avanzada. La segunda clasificación, hablamos de los viejos o ancianos, que parte desde los 75 años de vida hasta los 90 años. Y vamos a tener una última clasificación que se llama los grandes viejos o los grandes longevos, donde pues pasa más allá de los 90 años. ¿Ya? Esa es la clasificación que nos da la Organización Mundial de la Salud. Dentro de eso vamos a tener también diferentes tipos de envejecimiento también que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Y está dividido pues en un envejecimiento primario, secundario y terciario. El día de hoy vamos a conocer el envejecimiento primario, el número uno, ya, que justamente van a ser los diferentes cambios progresivos e inevitables que se van a llegar a dar en esta etapa, ya. Nos referimos a cambios físicos y biológicos en constitución, pues, con la edad física nos referimos también. Es decir, lo vamos a clasificar en procesos no patológicos por la edad. Okay. A ver, solicitaría por favor que apaguen su micrófono para que no haya, no se escuche la bulla. Continuemos ahora sí. ¿Ya? Lo clasificamos ese primer tipo de envejecimiento, que estamos diciendo que es el envejecimiento primario, a procesos no patológicos, ¿ya? Referido a la edad. Es decir, es un tipo de envejecimiento, en ese caso, ¿ya? Normativo. Se da durante toda la etapa adulta, pero sus efectos se presentan siempre en la edad pues más avanzada. ¿Qué cambios vamos a encontrar? Cambios importantes que se llegan a dar en este envejecimiento primario. Por ejemplo, tenemos pues la etapa que todas las mujeres atravesamos, como es la menopausia, ¿verdad? Donde la menstruación ya no se llega a dar, ¿ya? La menopausia. Tenemos otro tipo de cambio. Después vamos a verlo paso por paso según cada sistema, ¿ya? Pero cambios importantes como el debilitamiento y el encanecimiento del cabello, ¿no? Empieza a aparecer las canas, ¿ya? Va a haber pérdida de fuerza en esta etapa. Va a haber un descenso en la velocidad del procesamiento cognitivo, ¿ya? Déficits sensoriales, ¿no? ¿Cómo piensa la persona, ya? ¿Cuál es la percepción que tiene ese adulto mayor? Y el deterioro de la respuesta sexual también. Bien. Entonces, empecemos justamente con estos cambios morfofisiológicos del paciente adulto mayor, o en este caso de la persona adulta mayor. Iniciemos con el sistema tegumentario. Al hablar del sistema tegumentario nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a la piel, ¿ya? El órgano más grande que tenemos nosotros es la piel, es nuestra
primera barrera de protección contra diferentes agentes externos, ¿verdad? Que pues van a querer invadir y causarnos pues diferentes tipos de alteraciones, ¿ya? Y posterior a eso pues enfermedades. Entonces es demasiado importante nuestra piel en este caso. Bien, en esta etapa adulta mayor, nuestra piel va a estar más expuesta pues a los daños ambientales, ¿ya? Va a estar más susceptible. Nosotros, esta etapa adulta, el adulto mayor se va a encontrar más susceptible en todo caso porque van a haber cambios en la piel justamente. Si nosotros observamos la imagen, ¿ya? Miren, acá tenemos nuestra piel. Ok, recuerden que la piel tiene tres capas, ¿ya? La epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿ya? Y esta es la piel, ya en este caso, esta otra imagen del adulto mayor. Si observamos primero que a nivel pues de la grasa subcutánea se encuentra en menor tamaño. Hay menor cantidad de grasa subcutánea. Y la grasa subcutánea es muy importante, ayuda pues a la termorregulación de la temperatura corporal, hace que pues el adulto mayor, en este caso la persona, regule la temperatura corporal. Entonces cuando ya está en esta etapa ya vemos que hay pérdida, entonces por esa razón también es que el adulto mayor pues muchas veces siente frío, ¿no? De repente la temperatura del ambiente no es que esté siendo frío, pero el adulto mayor siente eso, ¿no? Vemos también que la primera capa de la piel, la epidermis, es mucho más delgada, es mucho más frágil, ¿ya? Empiezan a aparecer lo que son las manchas de la edad, ¿ya? Entonces, vamos a decir, a nivel de la piel, hay adelgazamiento de la capa externa de la piel, que es la epidermis, ¿ya? Empiezan a aparecer las manchas pigmentadas, que va a estar acompañada, pues, por esta piel envejecida, ¿ya? El tono va a ser mucho más pálido, ya dijimos que la piel es más delgada, se vuelve hasta más translúcida la piel en nuestro adulto mayor, ¿ya? Pierde mayor elasticidad, mayor resistencia también la piel en nuestro adulto mayor. Y pues son más comunes siempre en las zonas que se encuentran expuestas al sol, ¿no? Como por ejemplo la zona de los brazos, el rostro, las manos. Son los que se encuentran pues más expuestos al sol y más susceptibles justamente a estas manchas que aparecen en la piel. También vemos que hay pues presencia de hematomas, puede aparecer hematomas, ya que son pues, en este caso, al momento que se realiza un golpe involuntario sin que se dé cuenta nuestro adulto mayor y empiezan a aparecer estas manchas como ustedes están observando en la imagen, ya que es como un sangrado interno. ¿Por qué? Porque también los vasos sanguíneos se vuelven mucho más frágiles, dando pues como resultado justamente estos hematomas de la piel. Miren esta otra imagen donde observamos la diferencia entre una persona joven, la mano de una persona joven y la mano pues de una persona mayor, ¿ya? Observamos, miren, la firmeza de la piel, la mano, las manchas que van apareciendo, como ya dijimos hace un momento, recuerden que está más expuesto también a los rayos solares. Las uñas, hay una diferencia en cuestión del color, del engrosamiento también. Ya, aumentan el grosor, pueden quebrarse con mayor facilidad también por un déficit también de vitaminas, ¿ya? Porque en esta etapa pues es una etapa degenerativa y las funciones van deteriorándose y también es muy escaso pues la cantidad de vitaminas minerales. Por eso que cuando hace un momento nombré que se debe de educar, informar para mejorar estilos de vida, también tiene que ver pues con la parte de la alimentación. ¿Qué tipo de alimentos son los que el adulto mayor debe de priorizar justamente para compensar toda la pérdida que está existiendo justamente por este cambio de etapa de vida? ¿Ya? Entonces, va a haber un aumento, ¿ya? Flechita hacia arriba, ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, ¿ya? Un aumento. La flechita hacia arriba siempre va a significar aumento. Aumento del desarrollo de lesiones en la piel, ¿ya? Problemas en el tacto
y pues se presenten mayores dificultades para sentir pues calor o frío. Eso es lo que hace un momento también dije, cuando hay una disminución del tejido subcutáneo, ya el adulto mayor pues a veces va a poder pues sentir mayor frío, ya, y no necesariamente porque la temperatura haya disminuido, ¿ya? Empiezan a aparecer lo que son las canas, que reflejan también la pérdida de la función de los melanocitos en este caso, ¿ya? Los melanocitos es que está pues percibido en lo que es la célula dendrítica, un poquito para que recuerden o conozcan, ¿no? Justamente eso pues siempre va a depositarse en la epidermis o en el folículo filoso, me estoy refiriendo pues al cuero cabelludo en este caso, ¿ya? Estos melanocitos son pues los que producen melanina, y pues la melanina va a ayudar siempre, pues la sustancia que va a ayudar justamente a la protección de los rayos solares y en todo caso también a lo que es la coloración del propio cabello, ¿no? Entonces, cuando ya no hay, cuando ya pues está perdiendo, en este caso la función de los melanocitos, es que estamos más susceptibles, el adulto mayor se encuentra más susceptible a los rayos solares, y pues también aparece lo que son las canitas, ¿ya? Sigamos con el sistema digestivo. Miren que es tan importante el sistema digestivo para el metabolismo justamente de todos los nutrientes, la absorción adecuada de todos los nutrientes una vez pues que pasa todo este proceso, los alimentos que se van ingiriendo, ¿ya? Entonces, un primer cambio es que el adulto mayor va a empezar a perder los dientes, la dentadura, que es indispensable para la trituración justamente de estos alimentos cuando está iniciando todo nuestro proceso dentro de lo que es el sistema digestivo que se da en la boca, ¿ya? Va a haber una disminución en las papilas gustativas, es decir, el poder diferenciar lo salado y lo dulce también, ¿ya? Porque se está perdiendo esa sensibilidad también cuando pues estamos en esta etapa, ¿ya? Va a haber una disminución, flechita hacia abajo, miren la diapositiva, disminución de lo que es la saliva, y al contrario va a haber un aumento de lesiones bucales o dentales. Va a tener pues problemas de reflujos gastroesofágicos, ¿ya? Reflujos gastroesofágicos porque hay problemas pues en el estómago, en el propio metabolismo, en la propia absorción. A ver, chicos, por favor, ¿quién ha prendido su audio? Gracias, gracias. Por favor, va a haber un momento en que van a poder ustedes hacer sus preguntas. Ya, en este momento no prendan sus audios, sino lo voy a tener que apagar para que no haya distracción para sus compañeros y de igual manera para mí. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, va a haber problemas de reflujos gastroesofágicos. Ya, como ya les dije, puede haber pues acidez, problemas de gastritis, eructos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el metabolismo va a ser mucho más lento en este caso. Justamente lo que decía, metabolismo lento y retraso en el vaciado gástrico, ¿ya? La digestión es más lenta, va a demorar que se dé la absorción correcta de los alimentos y la eliminación también de los productos que no van a llegar a absorberse o a dar un provecho correcto. Va a haber una disminución también en lo que es la función exocrina del páncreas. ¿Ya? El páncreas, que es parte, pues, va a participar en el sistema digestivo, pues también tiene una función importante. Esa función es llamada la función exocrina, donde, pues, a través de esta función es que se llegan a segregar diferentes tipos de enzimas que van a participar justamente en la degradación de lo que son las grasas y proteínas, para que después pueda absorberse de manera correcta. Entonces, en esta etapa ya hay una disminución de esa función. Entonces, hace que sea pues mucho más lento el metabolismo en un adulto mayor. ¿Ya? Esto pues, si es que empieza a fallar, en este caso, la función del páncreas, ya va a empezar a también haber un problema a nivel del hígado, pues que nos conlleva a una insuficiencia hepática, una enfermedad donde se va deteriorando pues poco a poco la función en este caso del hígado. ¿Ya?
Vamos a tener también, puede haber presencia de Helicobacter pylori, que a su vez también reduce lo que es los mecanismos de defensa de la mucosa, produce úlceras. ¿Ya? Ahora, esta presencia de Helicobacter pylori también depende mucho, pues, de la higiene que se llega a tener en la preparación de los alimentos, de la dieta que va a tener la persona. ¿Ya? La presencia de Helicobacter pylori que hace que sea mucho más complicado una gastritis, se complique una gastritis, ¿ya? Y posterior a eso, pues si no se llega a remediar ese problema, puede aparecer lo que son las úlceras, puede dar en cualquier otra etapa de vida, ¿ya? En el adulto joven puede dar, pero en el adulto mayor va a ser mucho más susceptible, entonces no podemos hacer que suceda esto, porque ya estamos diciendo que empieza a aparecer lo que son las úlceras, ¿ya? Y tenemos lo que es también la disminución de la motilidad a nivel del intestino. Cuando hablo de motilidad, me estoy refiriendo a la movilidad normal que tiene pues todos los elementos, en este caso, cuando pues llegan al intestino, ¿ya? Y en la elasticidad también de la pared del recto, en este caso, produciendo así pues estreñimiento y hemorroides. Cuando no hay un buen movimiento de todos los elementos, no hay suficiente agua también. Cuando estamos hablando de la producción ya de todos los desechos que van a ser eliminados a nivel del colon, ya, pues se van a endurecer estas heces y pues va a ser más difícil la expulsión. Entonces acá hablamos de el estreñimiento, ¿no? Y si constantemente sufre el estreñimiento, ya, al hacer pues la fuerza, el propio adulto mayor va a hacer fuerza al momento de la defecación, pues empiezan a hincharse las venas hemorroidales y como resultado tenemos hemorroides, ¿no? Porque esas venas hemorroidales se van hinchando y pueden pues salir al exterior, ya, por fuera y se observa por fuera del ano de un adulto mayor. Y es muy doloroso ese tipo de problema que tiene, ¿ya? Vamos a ver los cambios a nivel del sistema ahora respiratorio. ¿Ok? Cambios a nivel del sistema respiratorio. Bien, nuestro sistema respiratorio es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da la función del intercambio gaseoso en este caso. En el momento pues que respiramos y pues va a poder llegar oxígeno a todos nuestros células. ¿Ya? Entonces, en esta etapa vamos a observar que vamos a encontrar una pérdida en la fuerza de los músculos respiratorios. Así pues, puede haber un aumento de secreción de la mucosa. ¿Ya? Esto quiere decir que la persona adulta mayor va a estar más expuesta a infecciones bacterianas como infecciones víricas. Hoy en día, lo que estamos viviendo en la coyuntura actual, la enfermedad, ya la infección que está perenne en nuestro país y a nivel mundial, que es el coronavirus. ¿Ya? Estamos viendo que todas las personas y los adultos mayores, que son las personas más susceptibles, más vulnerables, llamadas las personas de riesgo, sufren de este problema. Y afecta a nuestro sistema respiratorio. ¿Ya? Pueden llegar a desarrollar, si tenemos estas infecciones, ya sea por bacterias o por virus, como dije el caso actual que estamos viviendo, que es con el SARS-CoV-2, ¿ya? El COVID, puede llegar a desarrollar insuficiencia respiratoria. Y no solamente eso, si nos ponemos pues en la coyuntura actual, vemos pues que hay secuelas como la neumonía, que es un problema donde a la persona adulta mayor puede hacer que lo afecte tanto hasta llevarlo a la muerte. Porque justamente ya se encuentra en una etapa donde se va perdiendo la capacidad de la función correcta de ese sistema respiratorio y se encuentra más vulnerable justamente a este tipo de agentes infecciosos.
¿ya? Pierden, miren, la fuerza y elasticidad de los pulmones a nivel de los bronquios. ¿Por qué es importante, chicos? ¿Ya? Toda la función de nuestras vías respiratorias inferiores, donde inicia pues con la tráquea, como ven en la imagen, continúa con lo que son los bronquios, después los bronquiolos y se da el intercambio gaseoso justamente a nivel de los alveolos o el saco alveolar que conocemos. Que es esto, la imagen donde dice alveolos y ustedes lo pueden estar observando en su pantalla. ¿Ya? Cuando ya hay una pérdida de la función como de la elasticidad, se encuentra nuestro adulto mayor más vulnerable justamente a todos estos tipos de agentes patológicos o agentes patógenos, que también lo llamamos de esa manera, como bacterias y virus. ¿Ya? Hay una disminución, en todo caso, ¿ya? Del aire que va a circular justamente en los pulmones, ¿ya? Y por lo tanto, se cansa mucho más rápido nuestro adulto mayor al momento de realizar cualquier tipo de actividad. Porque ya se encuentra ya pues con un deterioro natural. Porque hasta ahorita estamos hablando de todos esos tipos de deterioros que se van a dar pues por parte de todo ese proceso del envejecimiento son de manera natural. ¿Ya? Que los pone más susceptible a otros factores, a otras causas, como son los agentes patógenos, sí, los pone más susceptibles el estar ya en todo este deterioro progresivo. ¿Okay? Vamos con otro sistema importante también, como es el sistema nervioso. Ustedes tienen que saber que uno de los órganos importantes que tenemos es el cerebro. Gracias al cerebro es que se llegan a dar diferentes funciones de otros órganos. ¿Ya? Hay cuatro órganos importantes. El cerebro, el corazón, los pulmones y nuestros riñones. ¿Ya? Pero uno de ellos, y es uno importante, es el sistema nervioso. Estamos hablando del cerebro. ¿Ya? Entonces van a haber cambios significativos, ¿ya? Van a haber cambios significativos justamente en esta etapa adulta mayor. Como por ejemplo, va a haber una disminución, flechita hacia abajo, ahí observen la diapositiva, una disminución en el flujo sanguíneo, ¿ya? Una disminución en el flujo sanguíneo del cerebro como en el tamaño. ¿Ya? Se va haciendo más pequeño, se va atrofiando más el cerebro por esta etapa nada más. Esto pues conlleva a que la persona adulta mayor tenga una disminución en sus habilidades para poder solucionar problemas, para poder concentrarse, ¿ya? Al momento pues de estar pensando, ¿no? La memoria de corto y largo plazo se conserva, excepto, ¿ya? Excepto si es que de pronto sufre una enfermedad que pues haga que se deteriore más. En este caso, la función del cerebro. Hablamos pues de la enfermedad del Alzheimer. ¿Ya? Esta enfermedad pues lo pone mucho más vulnerable a la persona y hace pues que ya no conserve la memoria. Por eso cuando una característica fundamental de la enfermedad del Alzheimer es que ya no recuerda una parte de su vida. ¿No? La visión se puede observar, pues que ha disminuido también la capacidad normal de la visión, porque el cerebro tiene, pues ya les dije, pues toda la capacidad de poder regular diferentes funciones, por ejemplo, la visión, estoy diciendo. También ocurre lo mismo, pues con la audición, por eso que los adultos mayores ya tienen problemas para poder ver, ya tienen problemas para poder escuchar. ¿Ya? Tenemos también en este caso en cuestión del sentido del olfato, donde se va a encontrar pues alterado de igual manera. Hay una dificultad en el momento de distinguir olores también, ¿ya? Y todo eso está regulado, miren, por nuestro sistema nervioso, por el cerebro. Por eso que es importante
entender estos cambios que se van dando y en todo caso cómo podemos mejorar su cuidado de nuestro adulto mayor ante estos cambios que aparecen. A nivel del sistema endocrino, ¿ya? Donde aquí tenemos diferentes tipos pues, de glándulas importantes, ¿ya? Ya están observando ahí en la imagen, que justamente también cumplen funciones indispensables, ¿ya? Para todo, ¿ya? Para toda la función fisiológica general del cuerpo. Por ejemplo, tenemos que hay una disminución de la hormona tiroidea, que pues en consecuencia nos produce lo que se conoce como el hipotiroidismo, porque hay una disminución en la producción de esta hormona, ¿ya? Y va a presentar pues nuestro adulto mayor o la persona que sufra esta enfermedad, pues cansancio, sensibilidad al frío, puede haber sequedad, resequedad en la piel, puede haber aumento de peso, alteración de los periodos menstruales, eso estamos refiriéndonos pues a la mujer, ¿ya? Si hablamos de pues este tipo de hormona, ¿ya? Porque estamos hablando ya en cuestión de sistema endocrino, hablamos ya de los déficits de hormona, también tenemos que hablar de una hormona importante, como es pues la hormona, en este caso, de la insulina. Es decir, va a encontrarse alterado lo que se conoce como la función endocrina del páncreas. Hace un momento dije que se encuentra alterado a nivel del sistema digestivo la función exocrina, donde vemos pues que hay una alteración en la segregación de amilasa y lipasa, ¿no? Enzimas fundamentales para el metabolismo de los alimentos, como las grasas y proteínas, por ejemplo. En este caso, estamos hablando a nivel del sistema endocrino, ¿ya? Es decir, deterioro y pues disminución en la producción ya de hormonas, y una de esas hormonas es puesta dentro de la función endocrina del páncreas. Pues hablamos de la hormona de la insulina, ¿ya? Y en esta etapa también va a haber pues una alteración justamente en la producción de esta hormona. Entonces va a ser que nuestro adulto mayor, pues, ¿no? O nuestro anciano, en este caso, sea pues menos tolerante a la glucosa. Por eso es que aparece pues la enfermedad llamada diabetes mellitus de tipo 2, ¿ya? Donde se encuentran pues más sutiles las personas adultas mayores, porque justamente hay una alteración en esta función, ¿ya? También tenemos lo que es la hormona disminuida llamada dehidroepiandrosterona, un poquito largo el nombre, ¿no? Dehidroepiandrosterona. Esta hormona se encuentra también disminuida, es una hormona que se origina en las glándulas suprarrenales. Ya, estamos hablando pues a nivel de los riñones ya, acá está, miren la imagen, ¿ya? Las glándulas suprarrenales o adrenales que lo están observando ahí en la imagen. Entonces, al haber un déficit de esta hormona, también pues va a colaborar a que haya una pérdida de la masa muscular en el anciano. Por eso que el adulto mayor pierde masa muscular y eso hace que se vuelva más frágil también. Entonces ahí necesitamos pues mejorar la alimentación, ¿no? Aumentando un poco lo que es pues alimentos que ayuden a la formación de los músculos, por ejemplo. Porque si no, pues se va adelgazando mucho más nuestro adulto mayor, ¿ya? A los 80 años más o menos hay una pérdida ya del 40% de masa muscular y a la vez también los tendones van a empezar a ponerse más rígidos, ¿ya? Eso pues nos lleva a nuestro sistema músculo esquelético, ¿ya? Vamos a ver qué cambios se van dando en nuestra etapa adulta mayor a nivel del sistema musculoesquelético. Por ejemplo, primero, hay una pérdida en la estatura, 1,25 milímetros por año. Aproximadamente nos estamos refiriendo a 5 centímetros que se va perdiendo, ¿ya? A los 80 años más o menos. Por eso es que nuestros adultos mayores empiezan a disminuir, ¿no? Su talla, ¿no? Decimos, se está volviendo más pequeño, ¿no?
justamente es por eso. ¿Ya? Esto se debe pues a la compactación de los discos invertebrales que tenemos pues en nuestra columna. ¿Ya? Hay pues aumento en la flexión de las caderas, rodillas y un aplanamiento del arco del pie. Entonces, la parte esquelética se está alterando, está cambiando. ¿Ya? Como ya les dije, pues hay pérdida de masa muscular. Ya, más o menos entre un 30 o 40%, como dije hace un momento, por la poca producción de hormonas. En este caso hablamos de la hormona de crecimiento. A nivel de lo que son los ligamentos y los tendones, que justamente ayudan también a toda la parte de la flexión de nuestras extremidades, ¿ya? También se vuelve pues el proceso de remodelación, se vuelve mucho más lento. Ya, el hecho de que se vaya regenerando, me estoy refiriendo, es mucho más lento, va a haber más déficit ya de esta remodelación o regeneración justamente. Ya, hay una disminución en la densidad ósea. Esto pues es producto o trae como consecuencia en todo caso la enfermedad de la osteoporosis. Ya. Por eso que los huesos se vuelven mucho más susceptibles, se vuelven mucho más porosos. ¿Ya? Es como si fuera pues una madera polillada. Y entonces tienen el riesgo de sufrir fracturas si nuestro adulto mayor pues está con este problema de osteoporosis. ¿Ya? Porque hay una descalcificación también por parte de los huesos. De minerales en este caso, como es pues nuestra vitamina D, por ejemplo, el calcio, ¿ya? Que es necesario justamente para evitar este problema. Ahí está, justamente lo estoy nombrando. Es importante el consumo del calcio y la vitamina D. Y siempre es importante esto que sea pues los dos juntos, ¿ya? ¿Y por qué? El calcio justamente va a ayudar a calcificar, pues en este caso, los huesos, ¿ya? Y la vitamina D va a apoyar a que pueda fijarse adecuadamente. Uno, que se absorba correctamente y se fije a nivel de los huesos. Así pues, como cuando queremos mejorar la producción de nuestra hemoglobina para los niños, para las personas adultas, no lleguen a sufrir lo que se conoce como la anemia. ¿Qué es lo que se le brinda que consuma? El hierro. Pero no solamente hierro solo, sino queremos que haya otro, ¿ya? Otra vitamina que vaya a ayudar a que se absorba mejor y fije mejor ese hierro. Por eso es que se consume hierro en conjunto con la vitamina C en este caso, ¿ya? Y a nivel, pues, cuando hablo de densidad ósea para poder calcificar, ¿ya? Para que estén bien calcificados sus huesos, hablamos de el consumo del calcio en conjunto con la vitamina D. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? Y por eso es importante la parte de la alimentación de nuestro adulto mayor, justamente para poder prevenir y evitar este problema. Sobre todo más en mujeres, porque las mujeres son las más susceptibles, porque pasamos por todo un proceso de menopausia, ¿ya? De llegar a sufrir este problema de osteoporosis. ¿Ya? Vamos ahora a nivel del sistema renal y las vías urinarias. ¿Ya? En este caso hay una pérdida de la función a nivel de lo que son las nefronas. ¿Ya? En las nefronas se da la producción pues de orina. ¿Ya? Son las que ayudan justamente a poder purificar la sangre, ¿ya? Los riñones, estamos refiriéndonos acá, ¿ya? Absorber nutrientes necesarios y eliminar los desechos, ¿ya? A través de lo que es la orina, ¿ya? Lo evidenciamos cuando pues la persona está orinando. Esta función se va perdiendo pues en las mujeres por falta de estrógenos. ¿Ya? Cuando ya pues estamos, en, como les digo, atravesando lo que es la menopausia,
Recuerden que en la menopausia hay un déficit de producción de lo que son la hormona, los estrógenos. Entonces, la mujer también va a estar susceptible a poder sufrir de diferentes infecciones, ¿ya? Y desarrollar lo que son cálculos, que son piedritas en los riñones, como están observando, ¿ya? Justamente porque hay una falta de estrógenos, ¿ya? En cuanto a los varones, a los hombres, ¿ya? Tenemos que la glándula prostática puede aumentar en el tamaño. ¿Qué quiere decir? Vemos aquí en la imagen, puede ocurrir una hiperplasia prostática, ¿ya? Por eso que los hombres en esta etapa sufren de lo que es, pues, problema de la próstata. Una prostatitis puede también darse en el varón. Y esto, si no se llega a poder atender y saber cuál es la razón por la cual está sufriendo eso y darle una solución, ya puede haber, pues, lo que es una hiperplasia, está agrandando lo que son las células y en un momento esas células pueden llegar a volverse cancerígenas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con eso. Cuando de pronto existe, pues, una hiperplasia prostática. Miren la diferencia entre una próstata normal que ustedes ven en la imagen y una hiperplasia prostática. Hay una diferencia en el tamaño. Justamente cuando existe esta hiperplasia prostática, dificulta que la vejiga, que está, pues, obviamente llena porque llega lo que es la orina, ¿ya? A la vejiga, va a dificultar justamente, se obstruye por el tamaño, en este caso de la próstata que se ha agrandado, por eso hablamos de una hiperplasia, ¿ya? Y no va a poder eliminar correctamente lo que es la orina. ¿Ok? Entonces, sufre lo que es una obstrucción de vías, en este caso urinarias, el varón, ¿ya? A comparación, pues, de una vejiga libre. Recuerden, en esta etapa también, pues, pueden llegar a sufrir de retención urinaria. Tanto hombres como mujeres pueden llegar a sufrir de retención urinaria. ¿Y eso por qué? Porque a veces, pues, las personas llegan a aguantar las ganas de orinar, ¿ya? Y eso ocurre desde jóvenes, ¿sabes? Les digo, desde que la persona es una adulta joven, ¿ya? Pero lo vamos a ver reflejado, si no es en ese momento y en todo el proceso, porque muchas veces se vuelve crónico, ¿ya? Lo vamos a ver reflejado aún más en la etapa adulta mayor, donde empieza a tener este problema, ¿ya? De retención urinaria. ¿Qué quiere decir? Que la vejiga siempre se llena, ¿ya? Y cuando una vez que está llena se contrae, por eso vienen las ganas de ir al baño. Las ganas de ir al baño para expulsar esa orina. Pero cuando hay retención urinaria, eliminamos, pero nunca se va a lograr eliminar la cantidad correcta y siempre va a quedar orina. ¿Me tiras? ¿Se metió a su cuarto? A ver, por favor, apaguen su audio. Ay, disculpe. Ya, gracias, por favor. Ya, tengan cuidado con el audio. Entonces, justamente, no puede eliminar toda la cantidad de orina y al instante nuevamente vuelve a tener ganas de querer miccionar. Entonces es un problema también que tiene tanto la mujer adulta mayor como el varón en este caso. Puede deberse a muchos factores, como ya les dije, el aguantar las ganas de orinar, el llegar a tener diferentes tipos de infecciones urinarias constantemente y no dar una solución al momento. Porque a veces, ¿qué es lo que sucede con las personas también? Que tienen una infección urinaria, es decir, tienen dolor, ardor al orinar, y no van al médico. ¿Qué es lo que hacen? Van a la farmacia para comprarse una pastilla que les calme lo que están sintiendo. Es decir, que les calmen los síntomas. Pero no está solucionando el problema principal. Esto conlleva ya en un tiempo posterior a un problema mayor. Por eso es que siempre nosotros tratamos de educar a la persona que cuando ya tiene este problema, ¿no? Empieza a sentir ardor, dolor, constantes ganas de ir al baño, ¿ya? Que vaya al médico y que se haga un examen, porque tiene que haber un examen de orina o un orocultivo en todo caso para saber qué tipo de agente, qué tipo de, en este caso, germen, microbio, microorganismo, que nosotros lo llamamos, está causando este problema.
¿Ya? Y pues tome el tratamiento respectivo para que solucione ese problema. Continuamos. Tenemos el otro sistema, que es el sistema cardiovascular. También, otro de los órganos importantes, ¿ya? Y este órgano funciona a la par con nuestro, pues, en este caso, nuestro sistema respiratorio, que son los pulmones, el órgano de los pulmones. Trabaja a la par, ¿ya? ¿Por qué? Porque el corazón se va a encargar justamente este órgano, ¿ya? Se va a encargar de poder hacer que toda la sangre circule, ¿ya? Y pueda llegar oxígeno como nutrientes a todas las células, ¿ya? Si nos ponemos a recordar, el corazón pues llega a darse la circulación, dos tipos de circuitos cerrados, ¿verdad? Como es la circulación sistémica y lo que es la circulación pulmonar. A nivel de la circulación pulmonar, pues, se llega a dar la oxigenación de la sangre, ¿verdad? De todo el cuerpo cuando, pues, se dirige hacia los pulmones. Los pulmones, ya, a nivel de los alvéolos, para ser más exacto, hace que haya el intercambio gaseoso, ¿sí? De oxígeno y dióxido de carbono. Y, pues, a través de las venas pulmonares, pues, van a regresar toda esa sangre ya oxigenada que se va, pues, a transportar a través, pues, de lo que es la parte de la aorta, la arteria más grande del cuerpo, a todo el resto, pues, ¿no?, de nuestro cuerpo. Entonces, vemos que cumple una función muy importante el sistema cardiovascular y, como les dije, pues, está muy enlazado con, en este caso, el aparato respiratorio, ¿ya? Entonces, es muy común que este órgano aumente tanto de peso como de tamaño luego de los 70 años. ¿Por qué? Porque ese corazón va a encontrarse con diferentes dificultades para poder llegar a dar lo que es la circulación normal, ¿ya? Es decir, puede haber insuficiencia cardíaca, que es una alteración, una enfermedad, ¿ya? O puede haber infartos, ¿ya? Puede la persona estar sufriendo de arteriosclerosis, que ahorita vamos a explicar a qué se refiere eso, ¿ya? O cualquier otro tipo de afección que altere la función normal de nuestro corazón, ¿ya? La membrana del endocardio disminuye, miren, y genera arritmias, por ejemplo. Ustedes dirán, ¿pero qué cosas son arritmias? Al hablar de las arritmias, me estoy refiriendo que hay una alteración en el ritmo correcto de la actividad eléctrica del corazón, ¿ya? La actividad eléctrica del corazón siempre nos va a dar una gráfica. Obviamente, esta no es la gráfica, ¿ya? Una gráfica donde vamos a poder observar diferentes ondas, diferentes intervalos o complejos, ¿ya? Cuando hay una arritmia, es decir, no tiene ritmo la actividad cardíaca del corazón de una persona, se presenta más bien como esta imagen que ustedes están observando, donde acá no se identifica pues absolutamente las ondas correctas, los intervalos correctos de una actividad eléctrica del corazón, ¿ya? Entonces, justamente, cuando se va, ya sea disminuyendo o agrandando en este caso, la membrana del endocardio, que es lo que recubre a nuestro corazón, se da la generación de arritmias, ¿ya? Si el anciano tiene problemas de colesterol alto, por ejemplo, va a haber un aumento de depósito de grasa en las arterias, ¿ya? Todos tenemos colesterol, grasa, ¿ya? Que es muy normal. Pero tenemos que tenerlo en equilibrio, ¿ya? Tenemos pues la grasa, en este caso la HDL, la LDL, la lipoproteína de alta densidad y de baja densidad, ¿ya? Que cumplen funciones importantes, ¿ya? Pero debe de haber un equilibrio entre estos dos tipos de grasa, que es la llamada la grasa buena y la grasa mala, ¿ya? Que es muy común que siempre se escuche eso, ¿ya? Pero cuando hay un desequilibrio entre estos dos tipos de grasa, que es la HDL, ¿ya?
que es lipoproteína de alta densidad, grasa buena, y la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, que es la famosa llamada grasa mala, ¿ya? Hay un desequilibrio y el LDL aumenta, ¿ya? Hace que haya mayor cantidad, ¿ya?, de grasa y no se pueda eliminar esa grasa. Por lo tanto, se acumula la grasa. Por eso es que hablamos de que van a haber depósitos, aumento de depósitos de grasa a nivel de las arterias. Como aquí ustedes observan esa imagen. Esto es lo que ocurre. ¿Ven la parte amarilla? Esa parte amarilla es la grasa, ¿ya? Cuando no se logra eliminar correctamente, va a obstruir lo que es la arteria. Por lo tanto, al obstruir, ya quita el espacio libre por donde la sangre va, pues, circular de manera correcta. Aquí están las células sanguíneas, ¿ya? Y recuerden que estas células sanguíneas son las que transportan oxígeno y a la vez nutrientes necesarios para la función de nuestro sistema. Entonces, si hay grasa, va a impedir ese paso. Cuando hay un aumento de grasa, lo conocemos con la terminología de arteriosclerosis. Esta arteriosclerosis, este aumento de grasa y por lo tanto obstrucción de nuestras arterias, me puede llegar a traer problemas de cardiopatía, lo que clasificamos como las cardiopatías, es decir, enfermedades en el corazón, porque va a impedir que haya una circulación normal, ¿ya? Por eso que decimos aumenta el riesgo de padecer cardiopatías coronarias. No va a haber una circulación correcta, por lo tanto no va a llegar oxígeno y nutrientes al resto de nuestros órganos y por lo tanto a nuestras células, ¿ya? Y no obstante a eso, ¿ya?, dificulta justamente, ¿ya?, el pase, pues, el riego de oxígeno. Y la persona puede llegar a sufrir un infarto agudo del miocardio porque hay una obstrucción por placa de ateroma, ¿ya? Placa de ateroma, placa de grasa, ¿ya? Haciendo, pues, que una zona, un segmento del corazón, ¿ya?, no llegue oxígeno. Y por lo tanto empiece a morir el tejido de esa zona. A eso se le conoce como un infarto agudo del miocardio. Empieza a infartarse esa zona porque no llega oxígeno necesario. ¿Ya? Entonces vemos cómo es importante el sistema cardiovascular. ¿Ya? Otro problema que la persona llega a sufrir es la hipertensión arterial. Es decir, hay un aumento de la presión arterial normal, ¿ya? Y esto, pues, es porque se está haciendo un mayor esfuerzo por parte, pues, ¿no?, de las arterias, en este caso, de poder bombear sangre. Imagínense que hay obstrucción, ¿ya? El corazón hace un sobreesfuerzo y, por lo tanto, la presión aumenta. La presión que ejerce la sangre al pasar por estas arterias. Por eso es que nosotros lo llamamos como una hipertensión, porque al momento de controlar la presión arterial, vemos que los valores normales no existen en ese momento, sino se encuentran alterados. ¿Y todo por qué? Porque hay un problema de presencia de placa de ateroma. Es una razón, ¿ya? Y ahorita lo estoy explicando. Cuando nos toque hablar de enfermedad, ahí voy a explicar mucho más la otra razón. Entonces, miren qué importante ya es nuestro sistema cardiovascular ante la presencia, pues, de estas enfermedades. Y mira que estamos hablando ahorita solamente de los cambios naturales que se pueden llegar a dar. Tenemos lo que es ahora el sistema reproductivo. También van a darse cambios, ya, tanto, pues, en la mujer como en el varón. Por ejemplo, a nivel de la mujer vemos que hay una disminución de los ovocitos, ¿ya? ¿Qué son los ovocitos? Pues son los óvulos inmaduros. Toda mujer, pues, tiene, pues, creación de muchos ovocitos cuando llega a la etapa ya fértil, ¿verdad? Ese ovocito madura y, pues, está listo para poder ser fecundado.
Pero cuando estamos en, ya en la etapa ya, de envejecimiento, en este proceso de cambios, justamente hay una disminución en la producción de estos ovocitos, porque ya también va a haber una disminución de producción de la hormona de los estrógenos, ¿no? Estrógenos, progesterona, ya no va a haber ya producción de esto, porque estamos en la etapa de la menopausia, como hace un momento lo nombré. Ya, por lo tanto, se va a atrofiar el ovario, se va a achicar. Ya, a eso se refiere con atrofia. Va a atrofiarse también lo que es el propio útero, la vagina, involuciona el tejido mamario en esta etapa ya adulta mayor. Porque recuerden que pues en esta etapa la mujer, en este caso, ya no va a tener hijos, ya no va a dar de lactar. O sea, ya se dieron todos esos cambios ya. Y empieza siempre pues desde la menopausia, cuando se interrumpe la menstruación. Cuando ya no hay menstruación, es cuando se da inicio a la menopausia. ¿Ya? Porque algunos dicen, pueden decir, ¿no? Yo estoy menstruando, pero de pronto se cortó la menstruación y de ahí nuevamente, ya. Estás en periodos de cambios de tu menstruación. El día que ya no te baje tu menstruación, y son 6 meses, un año, todo un año completo que ya no hay menstruación, quiere decir que ya estás en tu etapa de la menopausia. ¿Ya? Porque esa también es una de las dudas pues de diferentes mujeres cuando no saben si están o no están o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces vemos que eso se da a nivel del sistema reproductivo femenino, ¿ya? A nivel del sistema reproductivo masculino, ¿qué cambios se van a dar en esta etapa adulta? Pues de igual manera hay disminución de hormonas, como por ejemplo de la testosterona, ¿ya? En la mujer es de los estrógenos, progesterona, en el varón, ¿ya? Es de la testosterona. Esto pues conlleva a que haya una disminución también en la producción del esperma, ¿ya? Va a haber una erección más lenta y hasta el propio orgasmo en el varón va a ser también más lento y menos intenso. Se va perdiendo ya ese líbido que se conoce en el varón, ¿ya? Y ojo, también en la mujer, ahorita que estoy nombrando esa parte del libido, también se da en la mujer. Pero en el varón, pues, se llega a observar eso. Por eso que el varón a veces, pues, ya llegando a esa etapa tiene ese problema, ¿no? En cuestión, pues, de la erección normal del pene para que pueda llegar a tener una relación sexual, ¿ya? Y, pues, ya quieren ya tomar su pastillita, ¿no? Lo que se conoce, ¿no? Quieren tomar su pastillita sobre el sildenafilo, ¿no? Pero eso también conlleva otros problemas. Tenemos que ver que sea, si es que es una persona adulta que no tenga problemas cardíacos, porque uno de los efectos justamente del sildenafilo es pues que te produce taquicardia, es decir, aumento en la frecuencia cardíaca o en el pulso o latidos del corazón. Entonces puede conllevar a una alteración, claro que sí, en este caso, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Tenemos que nosotros siempre pensar en esas cosas y en todos estos cambios que se puedan llegar a dar. En la mujer, por ejemplo, como hay una disminución de todas estas hormonas, también existe lo que es pues la resequedad vaginal. Justamente porque como hay una disminución en la producción de estas hormonas, que son los estrógenos y la progesterona, ¿ya? La humedad vaginal no va a ser igual que una persona joven. Y eso también hace que la persona adulta mayor, ¿ya? Sufra de infecciones también, porque no hay la humedad natural normal de la vagina. Y al momento de querer tener relaciones sexuales, pues una mujer tiene este tipo de problemas. Y esto se ve reflejado pues en la etapa adulta mayor, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, a ver.
¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? A ver, un ratito voy a... ¿Tienen algún tipo de pregunta, chicos? Ahora sí, les doy pase para que hagan preguntas. ¿O no? No, ya, continuemos entonces, ya que no me dicen nada. Ya. Vamos ahora con el sistema inmunológico, ¿ok? ¿Qué cambios se van a dar en nuestro sistema inmunológico en esta etapa? Al hablar del sistema inmunológico, hablamos pues del conjunto, ¿ya?, de diferentes estructuras que se van a encargar de la protección o defensa natural del cuerpo, de nuestro organismo. En esta etapa, pues, hay una disminución de las defensas naturales, es decir, una disminución en la inmunidad. Esto, pues, conlleva que haya una involución tímica, una involución, una disminución de la glándula del timo en este caso, ¿ya? Cuando hay una involución tímica, tenemos una disminución en la función de las células killer o las células NK, que lo llamamos, o en castellano las células asesinas, ¿ya? La función que cumple las células NK o las células asesinas, ¿ya?, en nuestro sistema inmunológico va a ser poder destruir tanto células tumorales o, en todo caso, células infectadas por virus, por ejemplo. Por eso que cada vez que hay una invasión, ¿ya?, de, ya sea, pues, de, en este caso de virus o de bacterias, pues justamente nuestras células asesinas se encargan de poder destruirlas. Pero en esta etapa, como vemos que hay una disminución en la producción y por lo tanto en la función de estas células, es que el sistema inmunológico y todo el sistema ya corporal de la persona se encuentra más susceptible ante diferentes enfermedades o infecciones. ¿Ya? Disminuye también lo que se conoce como las interleuquinas. Es decir, ya al hablar de interleuquinas me estoy refiriendo ya a proteínas segregadas, ¿ya? Segregadas que pues van a aumentar la respuesta inmune cuando pues de pronto existe un tipo de invasión por un agente patógeno, por ejemplo. Por eso es importante que exista lo que son las interleuquinas. Estas interleuquinas pues son creadas gracias a nuestros linfocitos T que participan también dentro de lo que es una respuesta inmunitaria, ¿ya? Y ayudan más bien al aumentar la respuesta inmunológica, como dije, ayuda a que haya la producción de otro tipo de células defensa que son los linfocitos B, por ejemplo, ¿ya?, ante estas enfermedades. Pongámoslo hoy en día, la coyuntura, a ver, para que puedan entenderlo mucho mejor. En la coyuntura actual, ya sabemos que tenemos nuestras personas de riesgo, que son las personas adultas mayores. Estas personas adultas mayores, ya, son susceptibles y por lo tanto el virus ingresa más rápido a su sistema inmunológico y empieza a alterar. ¿Por qué? Porque no hay defensas que vayan y luchen contra este agente patológico como es el virus, contra este microorganismo, ¿ya? ¿Y por qué se encuentra más susceptible? Porque hay una disminución en las interleuquinas, que son las que aumentan la respuesta inmune, hay una disminución en cuestión de las células killer o las células asesinas, para que justamente también ayuden a poder eliminar, a poder matar, a poder destruir justamente todas estas células. A la vez también,
puedo decir de que se encuentra vulnerable cuando el adulto mayor sufre también de pues enfermedades cancerígenas, porque recuerden que estoy nombrando acá que las células killer o asesinas son las que destruyen células tumorales también. Entonces, miren qué importante es el sistema inmunológico para una persona y cómo se encuentra en todo caso alterado y en todo caso es más vulnerable un adulto mayor frente a estas enfermedades, como por ejemplo enfermedades cancerígenas o en todo caso enfermedades infecciosas por agentes patógenos. ¿Ya? Van a haber también un aumento en la producción de anticuerpos gammapatías, ¿ya? Es decir, trastornos también que tengan que ver con la proliferación de células B, ¿ya? Es decir, de linfocitos B que dije hace un momento. Hay una alteración, lo podemos ver reflejado también como una enfermedad autoinmune que en lugar de proteger está haciendo daño al sistema, ¿ya? Y hay una hiperactividad en lo que son las células linfoides y por lo tanto hay mayor riesgo de tener enfermedades cancerígenas. ¿Ya? Porque como hay una, vamos a decirlo así, una multiplicación acelerada de células linfoides, ¿ya? La célula está alterándose y por lo tanto estas células pueden volverse cancerígenas. Cuando tenemos nuestras células y hay una proliferación y una multiplicación acelerada en la producción de nuestras células, es porque está algún tipo de agente está haciendo que se altere esta producción. Y por lo tanto, estas células pueden volverse células cancerígenas, células malignas. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con todo tipo de cáncer. Las células se alteran, ¿ya? Y se alteran por diferentes factores que van a alterar a los cuales esta persona se está exponiendo, ¿ya? Esos factores se llaman pues agentes cancerígenos, por ejemplo, o carcinógenos, ¿ya? Tenemos agentes carcinógenos físicos como son los rayos del sol, los rayos ultravioletas, agentes químicos, ¿ya? Agentes carcinógenos químicos, lo vamos a decir de esa manera, se llaman de esa manera, como son diferentes sustancias tóxicas, como el tabaco, por ejemplo, como el consumir demasiada gaseosa, ¿ya? Y tenemos pues agentes carcinógenos, ¿ya? Llamados biológicos o virales, como son diferentes tipos de infecciones producidos por microorganismos, por virus, por ejemplo. Entonces, si el adulto mayor se expone a cualquiera de estos tipos de agentes carcinógenos, hace que haya pues una hiperactividad en células linfoides, hace que sus células empiecen de pronto a mutarse, a multiplicarse, a aumentar, ¿ya? Rápidamente. Entonces, tiene un riesgo para que pueda producirse o sufrir de enfermedades cancerígenas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso se va a dar siempre y cuando también el sistema inmunológico se encuentre pues alterado, más susceptible. Por eso es que nuestro adulto mayor siempre vamos a decir que se encuentra con mayor vulnerabilidad de sufrir todo este tipo de problemas. ¿Ok? Muy bien, chicos. A ver. Preguntas. Ahora sí, creo que alguien levantó la manito. A ver un momentito, voy a. Gracias.
Ya, chicos, a ver, díganme, ¿alguna pregunta? ¿Pueden hacer ahora sí sus preguntas? ¿Todo claro? Okay. Alguien había levantado la manito, no sé quién era. Por eso es que pregunto también, de repente, ¿tiene alguna pregunta la compañera? Ya, entonces me están indicando que todo les ha quedado claro. Entonces, yo les puedo preguntar a ustedes, a ver un par de preguntas para que, a ver si todo quedó claro. El tema del día de hoy, que estamos iniciando la primera parte, el día miércoles tenemos la segunda parte. Licenciada, buenas tardes. Buenas Me llamo tardes. Leticia. Lo que pasa es que yo he ¿Cómo ingresado estás, tarde, Leticia? con lo mismo que venía del trabajo y con la misma me he podido conectar. Ya, Dígame, Leticia. ¿la clase completa la van a mandar por un aplicativo o algo para escucharla de nuevo? ¿O? Sí, la señorita Nicole, que es la señorita encargada, justamente les había indicado al inicio que lo van a agregar al campus virtual y ahí va a estar pues tanto la clase, las diapositivas que el día de hoy yo he realizado, como también la propia grabación, para que ustedes puedan escucharlo cuantas veces necesiten. Ah, ya, sí, porque yo llego a mi casa, todavía llego a las 6 y se me hace un Ok. poco complicado. Por Claro, eso. prácticamente una hora después estás llegando Ajá. de inicio de clase. Sí, no hay ningún problema. Eso justamente ya lo va a indicar la señorita Nicole. En un ratito va también a comunicarse con ustedes para todo lo referente justamente a eso del campus virtual y Ya, sí, agregarse esas muchas tickets. gracias. De lo poco que he escuchado, está muy interesante su clase. Muchas gracias, Leticia. Excelente. Muy bien. Entonces, a ver, otra persona, alguna otra persona, me dicen que está todo claro, entonces yo puedo preguntarles. Ya, a ver, quiero saber si de verdad ha quedado todo clarísimo. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es el envejecimiento? Les pregunto a ustedes. Y me pueden responder por el chat. O en todo caso, alguien que se anime quiere responder por el audio. A ver. Muy bien, el deterioro de las funciones del cuerpo o la pérdida natural de la función a nivel de los órganos. Muy bien. Ese deterioro, ¿no? El deterioro funcional, en todo caso, de los sistemas, de manera general. ¿Ya? ¿Y cuál es la clasificación de la persona adulta mayor? Habíamos dicho que la Organización Mundial de la Salud había hecho una clasificación en cuestión de años. De los 60 a los 74 años, ¿cómo se les llama a las personas que están pues dentro de ese rango de edad? Adulto mayor. Adulto mayor, muy bien, adulto mayor. Desde los 75 hasta los 90. ¿Perdón? Viejos o ancianos, muy bien. ¿Y de 90 más? Grandes longevos. Grandes longevos, muy bien, excelente.
Así es, ¿ya? Ahora, ¿qué cambio, ya? ¿Qué cambio significativo se da a nivel del sistema tegumentario? A nivel del sistema tegumentario, ¿qué cambios se van a poder observar? Manchas en la piel, correcto. ¿Qué más? Pérdida del tejido subcutáneo, correcto. Ya encontramos lo que son la aparición de canas. Son más susceptibles al sol, por eso que aparecen también pues esas manchas en la piel. ¿Ya? También las pérdidas de movimiento al momento de caminar. Claro, eso ya estamos hablando del sistema pues musculoesquelético, ¿cierto? Es a nivel del sistema muy bien, aparecen hematomas, correcto. A nivel del sistema digestivo, ¿qué problemas hay? Aparte de la digestión lenta, ¿qué problemas más específicos? A ver, hemos nombrado problemas mucho más específicos. El estreñimiento. Estreñimiento, muy bien. ¿Qué más? Alteración de la motilidad, y lo está escribiendo también Nicole Ormeño. Úlceras, muy bien, Talía. ¿Ya? ¿Qué más? Y también para miccionar con los hombres, Gastritis. más con la próstata y las mujeres. Ya, ese es hasta el nivel del sistema urinario, ¿no? O renal. Muy bien. ¿Ya? A ver, ¿qué más está diciendo Nicole? Disminución en la producción de enzimas. Muy bien. Disminución en la producción de enzimas. ¿Hablamos de una función endocrina o hablamos de una función exocrina? A ver. Si hablamos de disminución. Ya. Y si hablamos a nivel de lo que es la alteración del páncreas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Disminución endocrina o exocrina? Endocrina. Ya. Ahí está, muy bien. Muy bien. Ya, a ver, otra pregunta. Y a nivel de lo que es sistema respiratorio, ¿qué cambios vemos? Elasticidad en los pulmones. Ya, muy bien. Puede haber problemas de insuficiencia respiratoria. Disminuye la producción de la tiroides. Ya, es a nivel del sistema endocrino. ¿Ya? Y a nivel del corazón, a nivel del sistema cardiovascular, ¿qué cambios vemos? Ya, Nicole, muy bien. El corazón aumenta su peso y tamaño, hay insuficiencia cardíaca. ¿Qué otro tipo de problema cardíaco vemos?
que puede llegar a sufrir justamente por la pérdida de la función normal del corazón, que lo nombré, arritmia cardíaca, hay arteriosclerosis. ¿Qué era la arteriosclerosis? ¿A qué se refería con lo que la terminología de la arteriosclerosis? A ver. Ya, hay obstrucción de la arteria. Muy bien. ¿Pero qué obstruye la arteria? No se olviden que la placa, ya, placa de ateroma o pues los depósitos de grasa justamente son los que obstruyen la arteria e impiden que haya una circulación correcta y por lo tanto que se transporte el oxígeno, que se transporten nutrientes al resto de células. ¿Sí? A eso se le llama una arteriosclerosis. Muy bien. A ver, vamos con otro sistema. A nivel del sistema reproductor femenino, ¿qué cambio hay? Disminución de estrógeno y progesterona, muy bien. ¿Qué más? Disminución ya de la testosterona a nivel masculino, ya produce resequedad de la piel por la disminución de estrógenos, muy bien Nicole, existe lo que es la menopausia, existe disminución de esperma en cuestión del varón, ya siempre recuerden poner en cuestión de que es para el varón, ya, muy bien. Recuerden también de que pues hay una disminución en la producción del ovocito, ¿sí? Por lo tanto ya no va a haber óvulos maduros, y ustedes lo dijeron ya pues cuando hablaron de la menopausia. Hay una la atrofia del útero, involuciona lo que es el involuciona, no evoluciona. Involuciona el tejido mamario, ¿ya? Ahí hay que corregir ahí. ¿Ya? Sí, sí, no te preocupes, Nicole, yo sé. ¿Qué más? Y a nivel del sistema inmunológico, ¿qué es tan importante? Y hoy en día es tan importante también justamente por la enfermedad en la cual estamos todos atravesando ahorita, ¿no? Esta gran infección que se está dando. A nivel del sistema inmunológico, ¿qué cambios van a haber? ¿Qué hace que la persona adulta mayor sea más susceptible justamente a diferentes enfermedades? Disminución de las defensas naturales. Exacto. Hablamos de las natural killer, ¿verdad? Una disminución de la glándula del timo, ¿ya? Natural killer, no se olvide. O lo dicen, pues, células asesinas, ¿no? Que se encargan justamente esas natural killer de poder, pues, destruir tanto células tumorales como pues también células, en este caso pues por virus. ¿Ya? Hay también una disminución de las interleuquinas. A ver, ¿recuerdan que les dije cuál es la función de estas proteínas llamadas proteínas o citoquinas? También lo van a encontrar llamadas interleuquinas.
hay una disminución en esa producción o segregación de interleuquinas, pero tenía una función importante. Claro, ahí hay un aumento en todo caso de los anticuerpos de gammapatías, pero a nivel de lo que son las interleuquinas, ¿recuerdan cuál era esa función tan importante que cumplía? Muy bien, Nicole. Aumento de la respuesta inmunológica. ¿Ya? Aumento de la respuesta inmunológica. Por eso es que es indispensable eso, ¿no? Y cuando pues justamente se encuentra disminuido, se encuentra más vulnerable nuestro adulto mayor, ¿no? El sistema inmunológico de nuestro adulto mayor. ¿Ya? Y hay una hiperactividad de las células linfoides que dije, ¿no? Esto quiere decir pues que lo pone en mayor vulnerabilidad también, o pues se encuentra más susceptible el adulto mayor de pues llegar a sufrir algún tipo de enfermedad cancerígena, porque esas células pues empiezan a multiplicarse descontroladamente, ¿verdad? Y puede volverse pues células, en este caso, cancerígenas, ¿no? Por también, pues, por participación en este caso o haber estado en contacto con diferentes agentes carcinógenos que dije, ¿no? Carcinógenos físicos como los rayos ultravioletas, carcinógenos químicos como el tabaco o otro tipo de sustancias tóxicas, ¿ya? Que también dentro de eso puede ser, pues, el consumo excesivo de gaseosas, porque la gaseosa hace daño también, ¿ya? O pues también tenemos los agentes carcinógenos, en este caso biológicos, como por ejemplo estamos hablando de bacterias o de virus, virus sobre todo, ¿ya? Aumento de la respuesta inmunológica y enfermedades autoinmunes. Excelente. Muy bien. Veo que ha quedado bastante claro. Ya, el tema del día de hoy me lo acaban de demostrar, lo cual me parece muy bien. Ya, entonces, ¿están preparadas para el siguiente tema que vamos a estudiar el día miércoles? ¿Ya? A ver. Al conocer todos este tipo de cambios que se están dando, siempre es importante, ¿ya? Y lo nombré, está dentro de los objetivos de la gerontología. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dentro de los objetivos de la gerontología, ¿qué cuidados vamos a priorizar en nuestro adulto mayor de manera general? Ya que estamos viendo todos estos cambios morfofisiológicos que se llegan a dar. ¿Qué cuidados debemos de hacer? De manera general, a ver, díganme, ¿qué cuidados son los que debemos de realizar? La higiene, ¿ya? ¿Qué más? Estilos de vida saludable. Ya. A ver, un poco más específico. ¿Ya? Cuando me hablan de estilos de vida, díganme qué hábitos son los que se deben de cambiar. Ya. Xiomara me dice una buena alimentación. Correcto. Ya. ¿Qué otro hábito se debe de cambiar? O mejorar en todo caso. ¿No? Depende de lo que encontremos también, ¿no? De repente no tiene un buen hábito en la alimentación, tenemos que cambiarlo, ¿no? O de repente está llevando un buen hábito, pero hay que mejorar algunas cosas, ¿no? Educación y orientación, correcto. Si hablamos de la higiene, ¿qué tipo de higiene es lo que tiene que mejorar? ¿Higiene corporal o higiene en la preparación de los alimentos? ¿O en ambos? Si vemos que hay cambios a nivel de la piel, debemos de mejorar la higiene. ¿Qué más? Mejorar en la hidratación de la higiene. Perdón, estoy hablando.
en la hidratación de la piel, perdón, ¿verdad? Después de la higiene, vemos la hidratación de la piel, ¿ya? ¿Qué otro cuidado se debe de realizar? Ayuda psicológica para que pueda llevar tranquilo la etapa. Ya. Más que ayudas, bueno, parte de la ayuda psicológica lo podemos decir que hay que conversar con nuestro adulto mayor, ¿no? Tener una comunicación más abierta, más tranquila, donde entendamos la etapa que está, pues, atravesando el adulto mayor y poder brindarle, pues, toda nuestra fortaleza en esta etapa, ¿no? Trato afectuoso y con mucha paciencia, claro que sí, porque recuerden pues que es un cambio rotundo y eso justamente lo vamos a hablar mucho más todavía cuando hablemos pues el otro tipo de envejecimiento a nivel psicológico en el adulto mayor. ¿Ya? Es una etapa totalmente diferente donde el adulto mayor está susceptible a todo. Entonces tenemos que apoyar en eso, ¿no? Ayudar en eso. Muy bien, hasta ahorita los cuidados van bien, ¿ya? Van bien en cuestión de la alimentación, recuerden la actividad física también que es importante como parte del cuidado, ¿no? A realizar ejercicios, no necesariamente activos, pueden ser unos ejercicios pasivos, más suaves, me refiero, ¿ya? Para el adulto mayor también porque es importante, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces estamos terminando ya. Estamos culminando con nuestra clase del día de hoy. Antes de eso, y antes que nos retiremos, ya. La señorita, justamente Nicole, tiene que darles algunas indicaciones. Señorita Nicole, no sé si me está escuchando. Sí, licenciada, buenas tardes, buenas noches ya chicos, aquí Bueno, estoy. sí, ahí ya, señorita Nicole, justamente me indicó que va a dar unas indicaciones para los chicos, como recién es el primer día. Así Antes es. que se retiren, porque como ya estamos a poco de terminar ya, a unos minutos. Chicos, me gustaría saber si me logran escuchar, por favor, para poder darles indicaciones correspondientes a esta clase. Sí, me logran escuchar, por favor, a través del chat, comentarme. Ok, perfecto. Como les mencionó la licenciada Nadeja y al principio también me presenté para las personas que estuvieron conectadas, les saludo a la señorita Nicole, coordinadora académica de la empresa Revalidate y Diplomados, y también a persona a cargo del curso modular auxiliar en geriatría. Agradecerles a todos la participación por la clase del día de hoy y repetir las indicaciones que ya había dado al principio. Al día de mañana se les va a estar creando su usuario y contraseña para que puedan acceder al campus virtual. ¿Sí? En el campus virtual ustedes van a poder encontrar lo que es la clase grabada y las diapositivas de la clase. Asimismo, encontrarán las evaluaciones que se van a tomar cada 8 clases. Recordemos que nosotros tenemos 2 clases por semana y por módulos vendrían a ser 4 semanas. Entonces son 8 clases por módulo. A la octava clase ustedes deben rendir una evaluación de las 7 primeras clases que ustedes van a tomar como teoría. Y para el módulo 3 ya estaríamos empezando los talleres. Me gustaría saber si tenía alguna consulta hasta el momento. Ya. Con los datos que ustedes han llenado en su ficha de inscripción, en este caso, ustedes en la ficha de inscripción se les ha pedido DNI, datos completos, correo electrónico, número de teléfono, dirección. Todos esos datos son necesarios para nosotros para poder generar el acceso al campus. Entonces, una vez que nosotros generemos ese acceso, ustedes van a tener
van a tener en este caso, les va a llegar una notificación directamente a su correo electrónico, ¿sí? Con ese, en el correo va a especificar lo que es su usuario y su contraseña. Vamos a crear un grupo de WhatsApp también el día de mañana, en el cual se les va a considerar a todas las personas con las cuales contamos sus datos, y ahí se les va a enviar el video guía para que puedan mañana ingresar a la plataforma. Okay. Hasta el momento, ¿hay alguna consulta, por favor, para poder aclararla? ¿Cuántos módulos son, señorita? El curso consta de 3 módulos. Como les mencioné, son 8 clases cada uno. Ah, ya. Siempre va a ser los lunes y miércoles. Sí, las clases ya están programadas. Son los días lunes y miércoles. De todas maneras, el temario con las clases ustedes lo van a encontrar en el campus virtual. Ahí van a encontrar. De la misma manera, este link que nosotros estamos utilizando para esta clase y que se les ha enviado, también va a ser utilizado para las siguientes clases. Entonces, todas las clases vamos a trabajar con el mismo enlace. ¿Sí? ¿Hay alguna otra consulta, por favor? Listo. Si no hay consultas, podemos dar por finalizada la clase, chicos. Las diapositivas ya fueron enviadas a su correo electrónico el día de hoy. De todas maneras, una vez que ustedes tengan el acceso a la clase, al campus virtual, van a poder visualizar todas las diapositivas de clase, los videos de la clase grabada y, como les mencioné, la evaluación al cierre del módulo. ¿Sí? Ya me voy a estar contactando con ustedes el día de mañana a través del grupo de WhatsApp y para que puedan realizar sus consultas. El grupo va a estar abierto los días miércoles y jueves y les voy a estar dando respuesta. Si todo ha quedado claro, damos por finalizada la clase. Una vez más, agradecemos la participación de cada uno de ustedes y la ponencia de la licenciada Nadezhda. ¿Sí? Gracias, buenas tardes. Muy bien. Gracias a todos. Nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho, ya saben, y protéjanse. Sí, cuídense bastante. Nos vemos hasta el día miércoles. Chao, chao.